Mirando Paredes TV es una presentación de A del Este Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. A del Este Amoblamientos es familia. Sí, porque había vivido un semestre, el semestre del 2001, bastante jodido, porque los últimos 4 meses no había podido jugar, me había desgarrado. Uh-huh. Y bueno, era una situación bastante complicada. O me dedicaba de lleno al fútbol, o claro, tenía que buscar nuevos horizontes. Claro. Entonces, bueno, me mentalicé, creo que ahí fue un cambio de chip, y también conocí a una persona y a un entrenador bastante importante en mi carrera, que fue Julio Ríos. Claro. Y también el club, ¿no? Llegué a un club que estaba muy bien, y en esa época que era Liverpool, donde teníamos prácticamente que pensar en el fútbol nada más. Claro. Y creo que de hecho ahora lo sigue haciendo. Ahí conocí a Palma. Y ahí conocí a Palma. Se conjuntó varios factores para que pueda empezar a tener el despegue en mi carrera. Y bueno, y así fue. Me hice un muy buen torneo en la B, uh-huh, en segunda división, donde nosotros de 30 partidos ganamos 22 y empatamos 8. Creo que no sé si hay en la historia de segunda división hay un equipo que haya salido campeón invicto. Así. Claro. Y después hicimos un muy buen torneo en la A. Y sí, donde ahí pude salir el goleador del campeonato uruguayo. Claro. ¿Por qué decís que te marcó Julio Ríos? Tan importante en tu carrera. Porque me enseñó a ser profesional. Y a vivir de esto como una verdadera profesión. A darle todo al fútbol. A pensar las 24 horas en fútbol. Hablo del entrenamiento, del cuidado personal, de la alimentación. Y ahí creo que fue que pude sacar el plus. Porque yo no tenía grandes condiciones para jugar al fútbol. No tenía unas condiciones normales. No era rápido, no era alto. No era un jugador que tenía un gran juego aéreo. Y a través del trabajo logré suplir esas carencias que tenía, uh-huh, como jugador. Y bueno, y ahí fue cuando me pude destacar un poco. Donde salí, hice un gran torneo en Liverpool, creo que de los mejores de mi carrera. Donde creo que el Liverpool hizo 38 goles en primera división y yo hice 23. Claro. Un torneo bárbaro que me llevó a la postre después ir a Nacional. Claro. ¿Es tan loco como se lo tilda? Es un loco cuerdo, ¿no? Es el loco más cuerdo que conocí. Uh-huh. Porque sí tiene cosas que aparentemente de loco, pero realmente no lo es. Lo hace todas las cosas que hace por algo. Y que vive el fútbol y piensa en fútbol las 24 horas, respira fútbol y piensa siempre en la mejora individual y colectiva del equipo. Después te puede gustar, sí, sí, o no el modelo y el, claro, estilo que, claro, que tiene de juego. ¿Qué tenés vos casi que hoy de técnico de lo que tenía Ríos cuando él era técnico tuyo? Bueno, en lo que me enseñó realmente, uh-huh, en el trabajo, en la profesionalidad, en la intensidad, en vivir el fútbol las 24 horas, en planificar, en muchas cosas de esas, en la motivación, uh-huh, en cómo tratar de motivar a los jugadores. Uh-huh. Bueno, esas cosas aprendí muchísimo. Después, obviamente, en el juego tenemos nuestras diferencias. Bien. A él, como que viste, con el paso de los años, Julio hace muchos años está en el exterior, pero como que en el fútbol uruguayo lo fueron, por quizá por su forma de ser, en este fútbol que es complicado. Que, ¿vos querés decir que lo fueron como etiquetando? Como etiquetando, y lo fueron también radiando. Por lo menos la sensación que me dio a mí. Si no, Julio tendría que tener equipo aquí en el Uruguay. Hace rato que no dirige. Yo sé lo que creo. Creo que tenemos una gran particularidad, varias particularidades, fortaleza y debilidad de los uruguayos, no solo en el fútbol. Una de las debilidades que tenemos, etiquetamos a todo el mundo. Claro. Eso es bien claro. Sí. Tipo, Ríos no, complicado. No, anda con la rúa en la mano. ¿Entendés a lo que voy? Volvemos al principio. El fútbol evolucionó. Yo lo que digo es que volvemos al principio. Todo lo que vos puedas utilizar dentro de los parámetros normales, claro, para sacar el mejor rédito de tu jugador, para mí es absolutamente válido. Cada uno sabrá después qué es lo que tiene que hacer de encontrarle la vuelta a cada jugador que, en este caso, ustedes dirigen. Sí, es como dicen los grandes líderes de equipo, es tocar el botón o la tecla justa
a cada profesional, claro, a cada jugador. Claro. Y en eso no te lo da ningún libro, no te lo da ninguna universidad. Te lo da el sentido común y el haber vivido experiencias adentro del fútbol. Obviamente que tenés que tener una preparación. Claro, claro. Pero te lo da justamente el tener mucho sentido común.